Mis niños y niñas, bienvenidos a la clase número 2, Relaciones Lógico-Matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con conjuntos del número 6, 7, 8 y 9, que son los números que hemos conocido, ¿verdad? Que hemos aprendido hasta ahora. Muy bien, entonces nos vamos a ir a la página de nuestro libro. Nos vamos a ir a la página 149 y ahí vamos a encontrar 3 conjuntos. Y también vamos a encontrar el número 8, 9 y 7. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos pide esta tarea, esta actividad? Pues bien, dice, efectúa las siguientes adiciones. Nosotros vamos a contar y a unir según corresponda, ¿verdad? Y por ahí vamos a encontrar dificultades, pero las vamos a resolver. Bien, entonces vamos a empezar. Sí, muy bien. En el primer conjunto tenemos pastelitos. Vamos a aparecer los pastelitos a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí están los pastelitos, muy bien. Los vamos a contar, ¿sí? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Y en el otro lado encontramos 3 números, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar cuál es el número 7. A ver, vamos a identificar cuál es el número 7. ¿Será ese que parece un gatito? No. ¿Será el que parece un globito? Tampoco. ¿Será ese que tiene un cinturón? Sí, muy bien. Ese es el número 7. Entonces vamos a unir los 7 pastelitos con el número 7. Muy bien, ahí está. Listo, 7 pastelitos. Muy bien. Excelente. Vamos al siguiente conjunto. Y es un conjunto de helados. Vamos a contar entonces cuántos helados hay ahí. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 helados. ¡Qué rico! Muy bien. Buscamos el número 8. ¿Es como un globito el número 8? No. ¿Es como un gatito? ¿Como unas gafas? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese que parece un gatito, ese lo vamos a unir con los helados porque ese es el número 8. Y hay 8 helados. Muy bien, ahí está. Correcto, muy bien. Ahora, siguiente conjunto. Son unos balones de fútbol. Vamos a contar cuántos balones de fútbol hay. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11, mis niños y niñas. Hay demasiados para el número que está por ahí, que queda todavía, falta unir, ¿verdad? Ese número todavía no lo hemos conocido. Solo debemos unir 9 balones de fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar hasta 9. ¿Verdad? Hasta 9 balones. Y los que quedan los vamos a tachar. Los vamos a marcar con una X como ahora. Vamos. Ahí están marcados. Muy bien. Esos no los contamos, ¿verdad? Solo vamos a unir los 9 balones con el número que parece un globito. ¿Cuál será? El número 9. Muy bien. Ahí está el número 9. Entonces ya tenemos 7 pastelitos, 8 helados y 9 balones de fútbol. Muy bien, ahí está nuestra primera tarea. Excelente, mis niños y niños, para los que trabajan en el libro. Muy bien. Bravo, 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 lo hicieron. Muy bien, súper bien, mis chicos. Muy bien, entonces ahora vamos a la otra tarea. Mis niños que trabajan con la hojita, ¿verdad? Ahí está la hojita de tarea. Y aquí también tenemos algunos conjuntos. Vamos a escuchar la orden de esta tarea. Dice, cuenta y colorea de acuerdo al número inicial. Entonces yo voy a abrir bien mis ojitos y voy a poner mucha atención al contar. ¿Qué número es este, mis niños y niñas? El número 8. Muy bien, que parecen unas gafitas, parece un gatito, parece un muñeco de nieve, parece un osito, ¿verdad? Muy bien, pero ahí al lado del número 8 hay frutillas, ¿verdad? ¿Será que hay 8 frutillas? No lo sabemos, tenemos que contar, ¿verdad? Pero ahí está el número 8, ahí al lado de esas frutillas. Y nos dice que debemos colorear la cantidad de acuerdo al número. Muy bien.
Entonces aquí nos dice que tenemos que colorear 8 frutillas. Vamos a contar cuántas frutillas hay. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay una de más. Entonces esa una de más la marco. Muy bien, la marco ahí para saber que no tengo que colorearla. Y las 8 que conté las coloreo. Muy bien, porque ahí me está indicando el número 8 que coloreé. Solo 8. Muy bien. Siguiente conjunto. ¿Y quién está ahí al lado? El conjunto de flores. El número 6. El número 6 que parece un silbato. Muy bien. Ahí está el número 6. Y hay muchas flores. Vamos a contar las flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flores. Uy, hay 9 flores. Entonces voy a marcar 3, ¿verdad? Marco 1, 2 y 3. Ahora voy a contar si me quedaron 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, me quedaron 6. Entonces esas 6 sí las voy a colorear, así es. Sí las coloreo. Esas que están marcaditas no las tengo que colorear, ¿verdad? Porque ¿cuántas me está indicando que coloreé? 6. Muy bien, solo 6. Mis niños y niñas, siguiente conjunto. Es el conjunto de 9. 9 manzanitas. Muy bien, vamos a ver si hay 9 manzanitas. ¿Las contamos? Sí, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 manzanitas. ¿Y qué número me está indicando que coloreé? 9. Entonces voy a colorear todas. Así es. Sí, las coloreo todas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a colorear esas 9 manzanitas. Las podemos colorear de color amarillo, verde o rojo, ¿verdad? Muy bien. Qué ricas las manzanitas. Muy bien, siguiente conjunto. Y es el conjunto de 7. Muy bien, 7. Uy, ahí hay unas zanahorias. ¿A quién le gustan las zanahorias? Ah, muy bien. Entonces vamos a contar cuántas zanahorias hay. Y si hay 7, coloreamos 7. Si hay más, pues vamos a marcar las que no debemos colorear, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uy! Nos pasamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar hasta 7. Y las que quedan, las marcamos, ¿sí? Vamos a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, entonces nos quedan esas 2 ahí. Entonces, ¿qué hacemos? A marcarlas, vamos. Ahí están marcadas, muy bien. No las vamos a colorear, solo las 7 zanahorias. Muy bien, y de color anaranjado, claro que sí. Y ahí tenemos a un amiguito que nos está acompañando durante toda la tarea, ¿verdad? También lo coloreamos, claro, lo coloreamos. Y al final ponemos nuestro nombre y apellido, muy bien. Y también en el libro de trabajo, libro de actividades, también vamos a poner nuestro apellido. Muy bien, entonces, mis niñas y niños, hemos trabajado con conjuntos del 6 al 9, ¿verdad? Porque pronto vamos a conocer 2 números más que nos van a ayudar mucho en el conteo, ¿verdad? Ya vamos a llegar al final de nuestra recta numérica y tenemos que seguir avanzando y seguir aprendiendo a contar y a realizar elementos conjuntos. Muy bien, y este tipo de ejercicios nos ayuda mucho. Así que vamos, chicos, a hacer esta tarea y a presentar nuestra evidencia.